¡Bienvenidos a Femenino! El proyecto educativo que el colegio nos presenta se basa en valores humanistas, de respeto al medio ambiente, desarrollo cognitivo, artístico, deportivo y cultural. Las estrategias académicas para que todos los estudiantes logremos los aprendizajes necesarios para nuestro desarrollo son parte fundamental del proyecto, siempre y cuando este se vaya desarrollando de manera constructivista, donde la participación mía y de mis compañeros sea parte fundamental de nuestro proceso educativo. El constructivismo, un paradigma del aprendizaje que ve al estudiante como un sujeto y no solamente como un receptor de los contenidos que entregan los profesores. Por tanto, ellos tienen que ser activos en el proceso de aprendizaje. Para ello, esta teoría indica que hay una serie de andamiajes, es poner uno sobre otro los conocimientos, la habilidad y el aprendizaje, para que el estudiante lo haga por sus propios medios. En la Escuela de San Benildo y en el Colegio San Benildo estamos intentando instaurar esta metodología de trabajo y para eso es esencial el apoyo de los profesores, de los apoderados y de los propios estudiantes en el querer aprender. Estamos en esa fase de buscar el querer aprender. Una vez que el estudiante quiere aprender, el constructivismo puede ser efectivo dentro de la sala de clase. El Colegio San Benildo debe su nombre a Pedro Romanzón, Beato de la Congregación de Maestros Laicos de La Salle. Nació en Francia en el seno de una familia de campesinos honrados y religiosos. Adoptó el nombre masculinizado de Benilde y durante 20 años trabajó en diversas escuelitas modestas de la región. Se caracteriza por cumplir con su deber cotidiano sin llamar la atención. Convivencia escolar afectiva. Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se pretende desarrollar las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de las personas. En el año 1976 se gestionan las autorizaciones para conformar la escuela, dando inicio a su año escolar en marzo de 1977. Esta institución comenzó a funcionar como Escuela Básica Particular Subvencionada San Benildo número 777, ubicada en el Roble 990, en una casa habitación donde funcionaban tres cursos en la mañana y tres cursos en la tarde. Luego se arrendaron las dependencias colindantes, permitiendo con ello aumentar los espacios y de este modo satisfacer las necesidades educativas de la comunidad. En 1979 se inicia el Colegio San Benildo en Avenida México 1040, hoy 956, con aproximadamente 5 cursos de enseñanza media en una casa particular que fue adaptada para cumplir con dicho objetivo. En 1980 se inauguró el pabellón principal con 2 pisos. Entre los años 1990 y 1991 se construye el patio techado con el aporte de los apoderados. Los recursos fueron generados a través de las diversas actividades en las cuales participó toda la comunidad, peñas, aniversario, entre otras. Mientras tanto, la antigua estructura del Roble 990 continúa más remozada y moderna, y es ahí donde funcionan actualmente la enseñanza básica. En el año 2011, este colegio implementa las salas temáticas, siendo en este sentido una de las pioneras en el sector norte de Santiago. La institución San Benildo es una institución compuesta por diversas personas: auxiliares, estudiantes, paradocentes, docentes, padres y apoderados, asistentes de la educación. Tienen como fin ser un aporte en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Cada uno de ellos cumple una función y un rol que busca, sin duda, llegar a formar a nuestros estudiantes con la comunidad. Los distintos espacios educativos
el patio, la salida del colegio, las salas de clases, los espacios de talleres, tienen que ser un espacio de formación para nuestros estudiantes. Por lo tanto, la comunidad educativa es una comunidad comprometida con el desarrollo integral de nuestros y nuestras estudiantes. Cada uno de los que componen nuestra institución educativa está bajo los sellos y los principios de nuestro proyecto educativo, el cual fue trabajado y desarrollado junto a representantes del Consejo Escolar y también de nuestros estudiantes. Por lo tanto, este proyecto es un proyecto que va avanzando con la comunidad educativa.